Hey amigos, ¿qué tal? Voy a aprovechar hoy una subida para grabaros el tema de que hemos hablado de los filos. Y me gustaría mucho enseñaros de las primeras navajas que tuve allí, así tipo. Esta me la compré pues al principio de tener el canal, la compré y es una Rui, que es muy parecida a la Bob, ¿cómo se llama? Bob Bailey's. Hay un cuchillo que es el Bob Bailey's, que es el primero que sacaba Ben Grills, y tengo un cuchillo muy parecido. Y un día hice una revisión del cuchillo y una navaja que es igual, pero en navaja, que es esta. Bueno, la funda se la he puesto yo. Y no es otra que esta. Es una Rui de Energy con un cacha G10 con 3 milímetros de tal. Está muy bien. Lleva para abrir a una mano. Y mirar qué maravilla, qué navaja fuerte, muy fuerte. La ha llevado tiempo. Y de verdad que ha trabajado muy bien. Mirad. Esto, ¿habrá bichos aquí? Es impresionante. El campo. El monte, los que nos gusta el monte, luego nos quejamos de los bichos, del calor. Aunque aquí se está fresquito, se está muy bien. Bueno, pues lo que os decía. Es una navaja con cierre de estos liner lock, G10, un acero. Creo que este es un 4. Steel. Cromo. Es un MOBA con cromo, ¿eh? Es una navaja que a mí me ha funcionado. Ahora no tengo. Cogí una maderita seca. Pero mirad. Es una navaja que trabaja muy bien, ¿eh? A diferencia de su hermano el cuchillo, que sabéis que lleva aquí un perlao. Este no lleva perlao, es liso todo. Y es una muy buena navaja. La compré, dije, bueno, una Rui y tal. Y chico, la tengo con una de las mejores, ¿eh? Ya os digo, es grande, es poderosa, es un animal. Es un chisme que funciona muy bien. Aquí la tenéis, mirad. Está hecha sobre tres pivotes de acero también, lo que os he comentado, el liner, unas cachas de G10, luego lleva unos tornillitos, lleva un clip, que se lo quité, porque no me gustan, al final se acaban cayendo y es muy molesta la mano. El único defecto que tiene es que es quizás muy finito, y entonces si la tienes mucho rato, pero vamos, no es una navaja para trabajar mucho rato, la tienes mucho rato, pues te fatiga la mano. Bien, pues entonces este es el filo que os quería enseñar hoy. Es una Rui de la serie Energy, hermana del cuchillo Rui también, yo le llamo el Bailey's, pero no es, ojalá fuera el Bob Bailey's. Una navaja que me costó muy baratita, creo que me costó 21 o 22 euros, y os la recomiendo también, os la recomiendo. Bueno amigos, pues espero que os esté gustando este rollete de las navajas. Bueno, navajas no, filos. Lo único que las que llevo siempre encima, porque yo me gusta ir cambiando. Y suelo echarme alguna navajilla, un cuchillo pequeñito y demás. Bueno, ya sabéis. Y bravo. Bueno amigos, pues desde aquí, desde el monte de Santa Pola, os convoco hasta mañana, que veremos otro excitante vídeo de filos de Gabriel Zarri. Bueno, os quiero mucho y nada, hasta mañana, compañeros y compañeras.